caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Estou enormemente emocionada de visitar a cidade autónoma de Bos Aires, pero se hai un barrio do que me enamorei completamente, ese é o barrio de La Boca. Case no límite da cidade, o sudeste da gran metrópole, atópase no extrarradio, no arrabalde, poderíamos dicir. Un distrito obreiro e portuario que debe o seu nome á boca da desembocadura do Río de la Plata. Aquí, aínda é posible descubrir as orixes porteñas máis auténticas, con rúas enxebres e xenuínas como Caminito, onde o tango se fixo arte. Caminito, amigo, yo también me voy. Aquí chegou hai xa moitos anos un pescador galego chamado Cándido Pérez. Proviña de Combarro, en Pontevedra, e viña en busca de fortuna. Aquel non foi un caminito que o tempo puidera borrar. Ao pouco estableceuse no barrio de San Telmo, onde naceu o seu fillo, o noso invitado de hoxe, Adolfo Pérez Esquivel, que pasou parte da súa infancia no Patronato Español, onde comezou o seu amor pola escultura. Activista, valedor da teoloxía da liberación, escultor e pintor, en 1980 recibiu o Premio Nobel da Paz polo seu compromiso coa defensa da democracia e dos dereitos humanos por medios non violentos en América Latina. Estamos na Praza de Mayo, diante da Casa Rosada. Aquí, as nais viñan manifestarse e, por iso, atopamos diferentes símbolos adicados a elas. Foron propostas ao Nobel da Paz en varias ocasións e acadaron o Premio da UNESCO da Educación pola Paz. Hoxe imos entrevistar a un verdadeiro Nobel da Paz. Se queredes saber quen é, só tendes que acompañarnos. El amor es el acto más profundo de la libertad. No hay libertad sin amor. Cando foi vostede detido, chegou a sentir medo pola súa familia, polos seus seres queridos? Lógicamente que teníamos miedo, porque aquí desaparecían niños, bebés, los asesinaban, lo regalaban, no, claro que teníamos miedo, pero nunca dudé del compromiso que tenía que tener. Eu sempre digo que Adolfo foi como irmán de todas as batallas, porque logo disso encontrei-no en todas as loitas habidas e por haber, tanto no Estado Español como na Argentina. Él sempre está onde hai alguén que necesita. Que significou a concesión del Premio Nobel de la Paz en 1980? El Premio Nobel para mí siempre fue un instrumento al servicio de los pueblos. Cuando me dan el Premio Nobel le digo que mi trabajo no es un trabajo individual, que lo asumía en nombre de los pueblos de América Latina. Es decir, ahora seguimos la lucha, porque la lucha no terminó. Estamos no barrio de San Isidro, en Buenos Aires, cun convidado de excepción, Premio Nobel da Paz en 1980, activista mundial polos dereitos humanos e pola paz, don Adolfo Pérez Esquivel. O seu pai, Cándido Pérez, naceu na vila de Combarro, en Poio, alá polo setembro de 1877. Era pescador. Por que decidiu seu pai viaxar a Argentina? Bueno, mi padre era un pescador de Combarro, y como tantos españoles, y fundamentalmente gallegos, vinieron para estos lados. Es decir, todos los españoles que llegaban a Argentina, todos eran gallegos. No había si era catalán o de otras regiones, pero todos eran gallegos. Así que
como tantos emigrantes, porque la situación en Galicia era muy difícil. El hambre, la falta de trabajo, no siempre la pesca da para todos. Y en ese entonces América, fundamentalmente la Argentina, era un lugar como para llegar y recomenzar la vida, no solo de los gallegos, sino también llegaron muchos italianos. Ahora, cuando llegó aquí, esperaba volver a vivir de la pesca, pero las cosas no fueron posibles, porque la boca, estaban los... había otros italianos que habían tomado toda esa región. Y entonces no tuvo oportunidades, así que estuvo trabajando vendiendo café en las cafeterías, que sí eran gallegas, los restaurantes. Conoció a mi madre, éramos una hermana mayor que ya falleció, un hermano que también se llamaba Cándido, y el más chico era Alcibiades, que le llamaban Coco. A morte da súa nai supuxo un feito doloroso. Vostede e os seus irmáns acabaron no Patronato Español da Argentina. Que era esta institución? Por que vostede levado a ela? Cando fallece mi madre non o podía mantener e entonces a mi hermano máis chico fue al Patronato de la Infancia. Yo fui al Patronato Español, ¿no?, que era de huérfanos, y el mayor se quedó con mi padre porque ya era un poco más grandecito y entonces comenzó a trabajar de mozo en los bares, en los restaurantes. Y bueno, estuve varios años ahí en el Patronato Español. Me peleaba mucho con las monjas, que eran carmelitas. Las mordía, las pateaba, le hacía de todo, ¿no? Porque me castigaban, yo era travieso. Pero no me gustaba que me golpeen. Pero había una gallega, la portera, llamada Josefa, que era la única que me podía calmar. Y ella tallaba con una navaja la madera. Entonces a mí me encantaba estar con ella y cuando se producía algún problema con las hermanas, siempre me mandaban con la Josefa para calmarme. Y la Josefa me enseñó a tallar la madera. Aprendí mucho de ella porque era una persona muy, muy serena, muy afectuosa, no de abrazos ni de nada, pero así de comunicación. Yo en el Patronato Español estuve hasta los 10 años. Después un tiempo fui a vivir con él, con mi padre, y vendía diarios. Era lo que aquí le llaman canillitas. Los canillitas, yo vendía diarios. Mi hermano trabajaba en un restaurante y mi padre se quedó ciego. Y entonces una vez un compañero me dice, ¿por qué no le mandas una carta a Evita? Digo, no, ¿qué se va a dar? Me va a llevar el apunte. Entonces me dijo, mira, el no lo tienes. Y entonces yo arranqué dos hojas del cuaderno de la escuela y le mando una carta a Evita, la llevé a la fundación y la dejé en mesa de entrada. Pero sabiendo de que eso no iba a tener ninguna respuesta. Pero a los 10, 15 días apareció una señora muy hermosa y me dice, ¿vos sos fulano de tal? Sí. ¿Le mandaste esta carta a la señora Evita? Le digo, sí. Y me asombró, ¿no? Bueno, yo soy su secretaria.
me manda la señora Evita para hablar con tu padre. Y más o menos media hora, 40 minutos, salió, me dice, bueno, ahora yo lo voy a hablar con la señora Evita, le voy a explicar cuál es la situación de tu padre y la situación de ustedes. Bueno, dice, espera una semana que vas a tener una respuesta. A la semana, 10 días, apareció un señor, era un moreno, que para mí era un general, porque con uniforme, botones dorados, con guantes, gorra, y era el chofer de Evita. Y me dice, yo soy el chofer de la señora Evita, me lleva para llevarte a vos y tu padre a hacer los trámites para su jubilación. A los 15 días, mi padre estaba jubilado gracias a Evita. De súa nai non ten moitas lembranzas porque morre cando vostede tiña 3 anos, nada máis. Quén era súa nai? Que sabe dela? Ten algún recordo? Mira, el único recuerdo que me queda de mi madre es que ella en un momento me levantó en brazos. Y yo estaba enfermo, con una frazada, y me mostró en el cielo que pasaba un zeppelín. El famoso zeppelín que pasó por Buenos Aires. Y entonces me lo mostraba. Es la única imagen que tengo de mi madre. De quen sí garda moitas lembranzas é da súa avoa materna, que se comunicaba en guaraní. Como era esta avoa analfabeta, Eugenia? A que vostede define como contemplativa e sabia. Como era? Con mi padre non podía seguir vivendo. Fui a vivir a la casa de mi abuela en Aedo, ¿no? Con la tía Brígida, que era una de las hermanas de mi madre, y con mi abuela Eugenia. Mi abuela era una guaraní, una vía guaraní, que no hablaba bien el castellano, apenas lo hablaba. Y ella hablaba mucho con las plantas, con los animales. Yo pensaba que tenía una abuela loca, pero igual la quería, ¿no? Porque era muy cariñosa, me cuidaba mucho. Y muchas veces me sentaba al lado de ella. Yo le preguntaba, abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Porque para mí no había distancias de edades, ¿no? Y te voy a contar las historias de mi pueblo, del pueblo guaraní, de la selva. Y eso me marcó mucho. Y otras veces no hablábamos. Escuchábamos el silencio. Mi abuela era una contemplativa y tal vez por eso me vino todo eso de comprender más profundamente la religiosidad. La espiritualidad, más que la religiosidad, la espiritualidad. Después mi tío se la llevó a Catarata del Iguazú. Y ahí mi abuela revivió en los montes. Da súa época como alumno de primaria dos franciscanos, ¿guarda boas imaxes na mente ou como foi esta etapa? Aí comecé a estudiar Bellas Artes de noche, porque de día tenía que trabajar para poder vivir. En un tiempo vivía en una pensión, hasta que me fui a vivir con la abuela a Edo, que era bastante distante de la capital, así que llegaba de noche, muy tarde, a las 12 de la noche, 2:30 de la noche, pero tenía una ventaja, porque la casa estaba como 15 cuadras de la estación, pero tenía el perro que toda la noche me iba a buscar a la estación. Y entonces me acompañaba. Para mí el perro, que era un perro grande, un ovejero, era una seguridad para llegar a la casa, ¿no? Y después a la mañana me levantaba temprano y me iba a trabajar. Así que
que mi vida era eso, ir a estudiar de noche y trabajar de día. E ingresé en Bellas Artes, en la Escuela Manuel Belgrano, y ahí me formé como maestro en artes visuales. Y después de terminar el curso ahí, ingresé a la Universidad Nacional de La Plata para el profesorado superior. Ahí estudié escultura, bueno, arte en general, y ahí egresé como profesor superior de arte. Con tan só 15 anos coñeceu alguén moi importante na súa vida, Amanda Guerreño. Coñeceu-na nun baile infantil de carnavais. Llevamos 65 años de casados, ¿no? Es compositora musical, tiene muchísimas obras. Ahora, a pesar de la pandemia, le van a hacer una obra orquestal con la Orquesta de Salta. Y bueno, ella también fue a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata. Estudió piano, pero aparte estudió composición musical. Después nos casamos y nos fuimos a trabajar como docentes en Azul, en la provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, cada uno fue realizando su obra, su vida artística. Yo en la plástica, en exposiciones, monumentos, cosas que iba realizando, y ella en la parte de como concertista de piano, mucho inclinada a compositores latinoamericanos y argentinos. Siempre está al lado de él, ¿no? Pero es una tremenda artista, tremenda artista. De feito está, creo que acabou agora unha ópera que non se sabe cando a vai a poder estrear, pero está facendo. En realidade, o que pasou é que eu fume a Galiza no 2001. Uh-huh. Non sei se che lembras que houve unha crise tremenda aquí na Argentina. Uh-huh. Non só eu, miles de argentinos tiveron que ir porque aquí non había posibilidades. Entón, eu estaba aquí no comenzo da miña carreira, nunha carreira ascendente, facendo musicais na Rúa Corrientes, que é a Rúa dos Teatros, e cando chegou a crise, todo eso foi xogarete, entón decidín ir a Galicia a vivir. E ademais do artístico tamén, como veíamos que chegaba moita xente coa necesidade de traballar e que pola burocracia dos papéis, do tempo que lles levaba poder revalidar os títulos profesionais, etc., decidimos armar a Asociación de Argentinos no Exterior. En os 2004, viaxou a Galicia, fixo unha visita a Adolfo Pérez Esquivel, que foi a facer unha charla sobre dereitos humanos, famosa, por certo, e o invitamos a que viñera a nosa asociación e acercamos a inquietude do que estaban a pasar milleiros de argentinos, ¿no? Que estaban como unha sorte de limbo. Entón, Pérez Esquivel, como sempre, fixo súa tamén a causa, e non só iso, sino que tamén falou co que era o presidente nese momento, que era Rodríguez Zapatero, para tratar de acelerar todos eses trámites. Estudou vostede Belas Artes e durante 25 anos foi docente de primaria, secundaria e universidade. En que momento se produce o paso de docente a activista? Foi un momento ou foi un proceso? No, cando estaba xa estudiando, xa comecei a comprender a inquietud social. É dicir, a mí a pobreza non me la explicou nadie. Primeiro porque la viví. No era esos chicos que comía un día y dos días no comía. Así que nadie me tuvo que enseñarle qué era ser pobre, porque yo era uno más. No era el único, era uno más. Y ahí aprendí lo que eran las injusticias, la discriminación. Aprendí también lo que era la resistencia, la lucha. Y después, más grande, comencé a viajar por América Latina. Me interesaba mucho
la vida de los pueblos originarios, así como mi abuela, que era del pueblo guaraní, pero también los collas, los mayas, los aztecas, ver qué pasó, por qué los pueblos de América Latina, los pueblos originarios eran tan discriminados y perseguidos. Me marcaron mucho los franciscanos. Fíjate que hasta el día de hoy mi saludo sigue siendo paz y bien. Esto tiene que ver no tanto por los franciscanos, sino por ver la lucha de los franciscanos, por comprender lo que Francisco de Asís hablaba de la madre, tierra, hablaba del hermano sol, del hermano lobo, ¿no? De tratar de comprender las cosas más desde lo integral. Son procesos que uno tampoco los tiene determinados, ¿no? Son cosas que uno va creciendo y va recibiendo aquello que después uno lo utiliza en la vida. No, siempre me interesó la docencia, sigo siendo docente, voy a cumplir los 90 años, pero sigo enseñando en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, pero sigo enseñando en las aldeas, ¿no? Es decir, la docencia para mí es un camino de liberación. La educación es una práctica de la libertad, es una práctica de la liberación, de la conciencia del hombre y de la mujer. Primero para descubrir quiénes somos y qué queremos en la vida, porque si no vamos a seguir siendo esclavos en un sistema de dominación. Entonces, muchas veces me pregunté por qué mi padre tuvo que venir a la Argentina saliendo de un lugar tan hermoso como es Combarro, por ejemplo. Pues no tenían qué comer, no tenían cómo vivir. Era una sociedad injusta. Era una sociedad que no le daba lo necesario para la educación, para la salud. Un derecho. Como no lo tenía, vinieron aquí. Aquí tampoco lo tuvieron. No nos engañemos que allá no y aquí sí. No, aquí tampoco lo tuvieron. Mi padre tenía algunos dichos propios de los marineros. Uno era: muchos nacen con estrellas y otros estrellados. Apareció gente como Evita, que jubila a mi padre, pero mi padre tendría que tener otra vida aquí. No la tuvo. Fue de los estrellados. Comenzamos a trabajar en, no solo en acción social, sino también espiritual. No, la espiritualidad, la vida más sencilla, de volver a las fuentes, del trabajo artesanal, del trabajo, es decir, cambiar el sistema, ¿no? Pero cambiarlo a través de lo que son las comunidades de base, que en América Latina se propagaron por todos lados, las comunidades eclesiales de base. Nosotros trabajamos mucho lo que era la no violencia, cómo dar respuesta a los problemas sociales, no a través de una violencia con otra violencia, sino también responder a la violencia a través de la no violencia. Hicimos varias manifestaciones y se producen las dictaduras en América Latina. Ya la década del 70, del 60, piensen que en el 64 se produce el golpe de Estado en Brasil. No, después en el 73, Pinochet, dictadura como Stroessner en Paraguay. Es decir, toda América Latina tiene dictaduras militares. ¿Era difícil defender las tesis de la no violencia en un periodo político y social extremadamente violento? En el año 73 fundó un pequeño periódico, un tabloid, para hacer una red de comunicación
de grupos y organizaciones, tanto cristianas como no cristianas, que estén en la no violencia. Y así comenzamos a difundir esto. Tomo contacto con Hildegard Kosmai en Austria, en Viena, con el Movimiento Internacional de la Reconciliación, que se funda en la Primera Guerra Mundial. Y después se expande en el mundo. Y con ellos comenzamos a trabajar. Cuando se producen los golpes de Estado, comenzamos a trabajar y a denunciar estas cosas. Así que soy apresado en Brasil, soy expulsado de Chile, de Uruguay, de Paraguay. En 1974, en Medellín, Colombia, en un contexto histórico que proliferaba violencia, os secuestros e as ditaduras, vostede é designado como coordenador xeral do Servizo da Paz e Xustiza para América Latina. Que era isto? Quen o integraba? Que procuraba? Trabajar, coordinar con los grupos y movimientos en América Latina una red de apoyo mutuo. Era esto. Si pasaba algo en Guatemala, apoyábamos a través de las denuncias. Piensen que en esa época no había computadoras, no había celulares, no había nada. Era el correo o el teléfono. Y no todos los teléfonos. El teléfono público. Así que la comunicación era bastante difícil, pero habíamos generado una red de apoyo en todo el continente. Y así yo comienzo a viajar por América Latina y vamos fundando los SERPAJ. Claro, cuando se produce los golpes de Estado aquí, tengo que salir del país. Estamos en el exilio con toda la familia, con Amanda, los hijos. Estamos en Suiza, en Austria, en Bélgica, en París, en el Ecuador. Decido regresar a la Argentina y el 4 de mayo del año 77 me prenden. Ahí voy a la prisión, paso por las torturas, por el vuelo de la muerte. Soy un sobreviviente del horror, pero tratamos de organizar aquí y ayudar a lo que después se constituyeron en Madre de Plaza de Mayo, en las abuelas, en los organismos de derechos humanos en Argentina. Cando foi vostede detido, chegou a sentir medo pola súa familia, polos seus seres queridos, e chegou a duvidar da súa actividade e plantexouse deixar en ese momento os seus movimentos pola paz? Bueno, mira, miedo sí, todos tenemos miedo. Si no tuviéramos miedo, seríamos inconscientes. Efectivamente. ¿No? Lógico. No solo por mi vida, más por la familia, por los hijos, por mi señora. Por eso tuvimos que salir al exilio. Mi hijo mayor fue detenido, fue llevado a prisión. Logramos liberarlo. La embajada de Austria protegió a toda mi familia. Mi señora estaba conmigo en Suiza. Pero los otros hijos tuvo que protegerlo la embajada de Austria. Lógicamente que teníamos miedo, porque aquí desaparecían niños, bebés, los asesinaban, los regalaban. No, claro que teníamos miedo. Pero nunca dudé del compromiso que tenía que tener. Porque si el miedo paraliza, del miedo a la cobardía hay un solo paso. Y no podíamos ser cobardes. Así que teníamos que seguir en la resistencia, luchando por la liberación de los pueblos. Porque ya no se trataba solo de Argentina, se trataba de todo el continente latinoamericano. Si yo daba un paso al costado por miedo, porque no, hasta aquí llegué, defraudaba a todo los pueblos latinoamericanos, y eso nunca.
¿Se repite alguna noche, alguna pesadilla con esa sensación de miedo? ¿Todavía a día de hoy? No. Ahora no. Es decir, ahora seguimos la lucha, pero la lucha no terminó. No, porque lo peor que podemos hacer es renunciar a la libertad. Qué bonito. Si renunciamos a la libertad, somos esclavos. Aprendí en la prisión a ser un hombre libre. Porque podían tener mi cuerpo metido en la prisión, pero no mi conciencia. Bajo ningún punto de vista fui derrotado dentro de la prisión. Para la prisión, para mí, fue un aprendizaje, fue de resistir para seguir la lucha por la liberación de los pueblos. Ese huye, digo, Dios no mata, ¿qué significa para ustedes? Cuando me detienen y me llevan a la Superintendencia de Seguridad Federal, me encierran en un calabozo, un tubo, que era un poco más grande que esta mesa. Ajá. No, y no había luz. Cuando teníamos que ir a un baño, teníamos que golpear la puerta para que la guardia abra. Y cuando la guardia abre y entra la luz, veo en la pared muchas inscripciones. Ajá. Inscripciones de nombres de seres queridos, de club de fútbol. Insultos a los militares, a la policía, pero me llamó mucho la atención una gran mancha en la pared, que era una mancha de sangre, y escrita con esa misma sangre, con el dedo, porque se veía la impresión digital del dedo, de un prisionero o prisionera, porque eso era un centro de torturas, escrito con su propia sangre, Dios no mata. Para mí es el acto de fe más grande que conozco, que en ese momento límite entre la vida y la muerte, alguien escriba con su propia sangre, Dios no mata. Tremendo. Eso me quedó grabado para siempre, ¿no? Normal. Eso de ese clamor de Dios no mata. No, lo que matan son los seres humanos. Vos sabés que uno aprende con el tiempo que la libertad tiene un eje fundamental, que pocas veces cuando hablamos de la libertad lo tenemos en cuenta. Es el amor. El amor es el acto más profundo de la libertad. No hay libertad sin amor. Y esto lo que hay que entender. Hay que comprender el sentido profundo del amor en la libertad. Te voy a contar algo, les voy a contar algo. Conocí a una monjita muy chiquita, la Madre Teresa de Calcuta. Nos encontramos en París, en el Palacio Elíseo, la Casa de Gobierno. En ese entonces el presidente era François Mitterrand. Y nos habían invitado a un acto diplomático, de embajadores, de ministros, etc. Y Teresa me decía, yo no entiendo de lo que habla esta gente. No entiendo nada. Entonces me dio en broma y le dije, ¿y Teresa, qué entiendes? Era muy pícara. Y me dice, yo entiendo una sola cosa. Hay que poner el amor en acción. Y con eso me dio una lección de vida total. Ella toda su vida puso el amor en acción. Toda nuestra lucha por la liberación, por la libertad, es poner el amor en acción.
¿Cómo fue posible toda la barbarie en los 500 centros clandestinos de detención? ¿Cómo fue posible que toda esta violencia sobre civis en Argentina se dese? ¿Cree que puede volver a acontecer? El mal siempre puede volver. Ya. De distinta forma. Está volviendo ahora con la lawfare, que es la guerra judicial. Ya. No, ya no las tropas, pero sí el hambre, la pobreza, la discriminación, la tremenda deuda externa, que es un peso enorme sobre la vida de los pueblos, para beneficiar a los grandes capitales. ¿No? Esta es situación de injusticia. Entonces, tenemos que trabajar para liberarnos. Los caminos de liberación, creo que son caminos que hay que trabajarlos y hay que luchar. Y para eso necesitamos educación, conciencia crítica, valores, porque hoy los valores están tergiversados. No puede ser. Tenemos que comenzar a aprender a vivir. Ajá. Y a vivir en armonía con la madre tierra, con el agua, el sol. San Francisco tiene una oración maravillosa que habla de la hermana agua, del hermano sol, la hermana luna, ¿no? Por eso me siento tan identificado con la propuesta de Francisco de Asís. Usted es una de las pocas personas con vida, víctimas, que pueden hablar de lo que significa vuelo de la muerte. ¿Puede explicar qué hizo? A mí me sacan de la Superintendencia de Seguridad Federal, me meten en un coche celular y me llevan al aeródromo de San Justo. Y me encadenan de la mena con las esposas y cadenas en los pies en el asiento trasero de un avión pequeño. Ahí iba un oficial, suboficiales, guardias, el piloto y el copiloto, y el avión remonta vuelo al Río de la Plata. Yo soy navegante, esto me viene en los genes por mi padre, así que conozco muy bien los ríos, el Río de la Plata. El avión iba dando vueltas por ahí. En una de esas vio que el oficial comienza a manipular una caja. Sabía que a los prisioneros los inyectaban para adormecerlos y que no se resistan cuando los tiraban al río. Y cuando veo que están manipulando la caja, lógicamente yo rezaba, pensaba en la familia, pensaba en todo lo que todavía tengo que hacer en América Latina. El piloto se levanta y le dice al oficial: señor, tengo orden de llevar el prisionero a la base aérea. Hace dar vuelta al avión y enfila hacia la base aérea de Morón. Ahora, muchas veces me pregunté por qué no me inyectaron, no me tiraron. Es que había muchas protestas internacionales de gobierno, de iglesias, de presidentes, entre ellos la familia Kennedy. La familia Kennedy. Y el cardenal de París, el cardenal Martí, y muchos artistas, cantantes conocidos en Francia, en el mundo, que reclamaban por mi vida. Y por eso no me tiraron. Entonces el avión aterriza en la base aérea de Morón, baja el oficial, me dejan dos guardias y después como una hora, hora y media que están, regresan y el oficial me dice: póngase contento, lo llevamos a la U9. La U9 era la cárcel de máxima seguridad en La Plata. Ahora, que me ponga contento es porque no me iban a tirar. Cuando llego a la cárcel, me desnudan todo, totalmente, y me meten en una leonera. Una leonera, una jaula de leones, que todavía está, ¿eh?
porque hace poco la vi, que fui de inspección a la cárcel. Está en la Leonera. Y entonces ahí me dan la ropa del penal. No me pasan entre las rejas, me tengo que vestir ahí y me llevan a un lado donde me pelan y después me llevan a los calabozos de castigo, que les llamaban los chanchos, esos calabozos de castigo. Y ahí estoy una semana, como hablando. Sentía como torturaban a otros, pero a mí en ese momento no me tocaron. Había orden de no castigarme. Y después de una semana me llevan a la Siberia. La Siberia era el pabellón de donde iba a estar preso ahí, ¿no? Ahí sí, después fui torturado, amenazado con fusilamientos, eso fue tremendo. Pero una vez que a uno le dan el décimo golpe, uno ya no siente nada, ¿no? Pero lo que sí yo sentía era terrible, que me dolía, es cómo torturaban a los demás. Al de al lado. A los de al lado. Eso sí, eso me ponía... La profunda empatía. Sí. Después me acuerdo que apareció el jefe de penal con una patota bien al estilo nazi y me sacan, me hacen desnudar. Entonces, levanten los brazos. No podía levantar los brazos porque era el dolor de las costillas quebradas, ¿no? Y me ponía un bastón de mando y me tocaba la costilla. ¿Duele aquí? ¿Duele aquí? Claro, yo cada vez que me tocaba sentía el dolor del bastón, ¿no? Y de levantar los brazos. Bueno, eso fue. Pero bueno, dentro de todo, la liberación viene un día antes del Mundial de Fútbol. No la liberación, la liberación de la cárcel a mi casa. Me viene a ver también una Premio Nobel de la Paz, Mary Corrigan McGuire, que me había propuesto a mí como candidato. La pasó mal, me vino también a ver Joan Baez, la cantante, la pasó muy mal porque le hicieron suspender todos los conciertos, la persiguieron muchísimo, tanto en Argentina como en Chile. Pero Joan Baez ahí firme, que fue la que con Bob Dylan hicieron toda la campaña contra la guerra de Vietnam. Siempre la quiero mucho a Joan Baez. Joan Manuel Serrat también, que fue a mi casa cuando estaba en libertad vigilada. También así tuvo el coraje de enfrentar en ese momento la dictadura, ir a verme. Sobreviví gracias al apoyo internacional. Pero ¿qué pasaba con esos miles que no tenían ningún apoyo? Que eran militantes, que era gente con trabajo social, que no eran ni siquiera guerrilleros. Era gente estudiante, profesores, intelectuales. ¿Qué significó la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1980? Mira, el Premio Nobel para mí siempre fue un instrumento al servicio de los pueblos. Cuando me dan el Premio Nobel, le digo que mi trabajo no es un trabajo individual, que lo asumía en nombre de los pueblos de América Latina, de los hombres, mujeres, de religiosos, religiosas, de indígenas, de campesinos, de trabajadores. Y tanto es así que hace poco tiempo la medalla del Premio Nobel, el diploma del Premio Nobel, se lo entregué al rector de la Universidad de Buenos Aires, porque la antigua sede del SERPAG se transformó en la casa de los Premios Nobel latinoamericanos. Y todo va ahí. Eso no me pertenece. Para mí es un instrumento al servicio de los pueblos. Y trato de que hasta el día de hoy sea un instrumento al servicio de los pueblos. Hoy, en este momento que estamos nosotros hablando,
venimos trabajando por el Paraguay, por el asesinato de dos chicas de 11 años argentinas por el ejército paraguayo. Y una chica de 14 años desaparecida en el Paraguay. Por eso le mandé una carta al presidente del Paraguay para reclamarle y pedirle juicio y castigo a los responsables del asesinato. Por eso te digo que hoy tenemos un alto riesgo sobre la vida de los pueblos. Es decir, la pelea, la lucha no terminó con las dictaduras militares. Hoy estas democracias débiles tienen muchas fallas. La democracia no se regala, se construye. Y el derecho del pueblo, lo que defendemos, es la vida. Esto que decía esa monjita chiquita, sí, el amor. Teresa, hay que poner el amor en acción. Creo que es esto fundamental. El premio Nobel, está bien, nos abrió muchísimas puertas a las que antes no teníamos acceso. Nos dio la posibilidad de que sirva como un instrumento al servicio de los pueblos. Para lograr a través de la lucha no violenta la abolición de las injusticias a fin de alcanzar una sociedad más justa y humana para todos. Y para construir esa nueva sociedad debemos estar con las manos abiertas, fraternas, sin odio, sin rencores, para alcanzar la reconciliación y la paz, puesto que la paz solo es posible como fruto de la justicia. En su discurso durante la recogida del premio Nobel afirmó que ofrecía particularmente no nome dos seus irmáns más pobres y pequeños porque les son más amados por Dios. ¿Cómo puede ser que se dé esta antítesis? ¿Podemos explicar esa frase? Os más amados son os más pobres. Dios se hizo pobre. No vino como un cineasta, ¿no? Se hizo pobre. Entonces puso el ojo, el acento. Gandhi, ese gran, decía que la liberación de la India iba a ser cuando el último de los intocables tenga el mismo derecho que los brahmanes. Yeah. ¿Nosotros qué buscamos? Que el más pobre tenga los mismos derechos. Una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. Totalmente. Es el derecho para todos. De todos os seus proxectos, quizáis un dos máis queridos é xa a aldea, que fundou no 1995. Pódeme falar un poquinho dela? Las aldeas, buscando sempre isto, el lugar de los más pobres, de los jóvenes, de los niños, es darles un lugar no de asistencialismo, que le den un plato de comida, no, sino de que ellos se formen como hombres y mujeres para la libertad, que aprendan un oficio. La idea de Adolfo era esta, de poder pensar para los jóvenes, de poder tener alguna herramienta que les sirva para su salida al mundo del trabajo, algo técnico profesional. Eso fue pensado allá por los años 90, 95. La situación va cambiando, va variando muchísimo en el tiempo. Aquí vienen niños jóvenes de entre 12 y 18 años, los cuales pueden elegir a qué taller concurrir. Generalmente los chicos y las chicas que asisten acá son de los barrios más desfavorecidos de la zona y que tienen en gran cantidad sus derechos vulnerados. Me gustaría mucho que el pueblo gallego les ayude, que el pueblo gallego los visite, que les acompañe, ¿no? Porque ahí aprenden carpintería, herrería, electricidad, plomería, todos los oficios que se defiendan como seres humanos. Claro. Ellos como persona, ¿no? El tema de los fundamentos del SERPAS, que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos del niño, la cultura de paz, no violencia activa, todo eso lo vamos trabajando en forma transversal y apostamos mucho a la participación protagónica de los propios jóvenes. Para nosotros es sumamente importante eso, que ellos puedan participar. Escuchamos mucho lo que necesitan, lo que quieren, y bueno, y ayudamos a que puedan conseguirlo, ¿no?
puede haber democracia sin derechos humanos y viceversa? Son valores indivisibles. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Cuando se violan los derechos humanos, la democracia se cae. Entonces, tenemos que construir la democracia como valores integrales de los derechos humanos. Derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente, a la madre tierra, a los animales. Es decir, ver el mundo integral. No este mundo donde a todo se le da un valor económico. Sí. Precio y valor no es lo mismo. Y tenemos que buscar los valores humanos. Tenemos que descubrir la sonrisa del prójimo para saber que podemos ser felices. ¿Puede haber paz sin justicia? No. La paz sin justicia no existe. La paz debe ser fruto de la justicia. Son valores integrales. Son valores que no los podemos separar. Son valores que nos muestran. Y yo creo que el pueblo gallego tiene muchos de esos luchadores increíbles. Lo tuvimos aquí, el famoso gallego Soto, en la Patagonia rebelde, ¿no? Y tantos gallegos que vinieron aquí a hacer este país, a hacer lo suyo. Y fue a través de una persona que también, de dos hermanos emigrados, que un vive en Moaña, otro San Leire, José Luis Leira. Eles dous, Leira ten historiador tamén, fai traballos de historia, eran emigrantes, viñáronse de volta para Galicia, naceron tamén, de feito, en Buenos Aires, e eles tiñan moita relación con Adolfo, e foi San Leira a través os que nos abriu o camiño para contactar e para crear ese vínculo directo con Adolfo. Yo tengo la familia allá. Mira, aquí tengo un libro de un primo sobre Combarro. Combarro es un pueblo precioso y es realmente... Sí. Este es Juan Rodiño Rodríguez. Es mi primo. Ajá. Mira, ahí tengo la... Qué bonito, ¿lo puedo leer? Sí. En Combarro, a 23 de abril de 2004, o meu curmán Adolfo, na memoria dos seus antepasados, na vida do povo de Combarro, disfrute da lectura. Juan Rodríguez. Vos sabés, cuando yo por primera vez fui con mi señora, con Amanda, a Combarro, pensaba que me iba a encontrar con uno o dos parientes. No, aparecieron, hasta de Canadá viajaron para estar conmigo ese día. Y después allá está Loli, está Elena, está Tito, que siguen trabajando en el mar, ajá, con los mejillones, ¿no? Están haciendo su vida allá, pero bueno, siempre que voy allá hice el monumento ese, ¿sí?, a los inmigrantes en memoria de mi padre y de todos los inmigrantes, todos aquellos que apuntaron hacia América. Hay que tener en cuenta que Adolfo es una persona humanista, 100%, su hijo está así, es un premio Nobel de la Paz, él cree en la libertad de individual, pero también de libertad de los pueblos, y él buscaba en este proyecto pues esa memoria, pero esa relación entre los pueblos. Y nació este conjunto escultórico en el que participaron muchas entidades y muchos colaboradores. Si me permitís, me gustaría hacer una referencia especial a una pieza que es el mosaico que hay ahí, que fue de Isaac Díaz Pardo, fue el diseñador, al cual le agradecemos su implicación. Isa también se volcó mucho en este proyecto. Y también la Escuela de Canteiros de Pollo, que fue la que trabajó las piedras, en la que el diseño era Adolfo, todo el diseño era Adolfo. Y a partir del año 2000, concretamente 2000, pues fue nombrado hijo adoptivo en una ceremonia emotiva de aquí en la parroquia, aquí en todo el concello. Eu sempre digo que Adolfo foi como o irmán de todas as batallas, porque logo disso encontrei-no en todas as loitas habidas e por haber, tanto no Estado español como na Argentina. Ele sempre está onde hai alguén que necesita, unha persona que a verdade é que é un orgullo para os galegos ter
ese tipo de persoas con esa nobleza, esa empatía, esa solidaridade, non? Fixémonos moi amigos de él e da súa muller, que é Amanda Guerreño, que é unha música, compositora e directora alucinante, e cando estuvo na nosa sede, fixemos un acto, cantei, e tocoume cantar o Alecrim, e tanto Adolfo como ela enamoráronse desa canción, e sempre que nos vemos, pídeme que a cante, non? Por a súa dulzura. Agradecerlle que estivera este ratiño con nós, sentímonos verdadeiramente honrados de poder estar compartindo esta charla con vostede, e o gallá moi pronto poda volver a Galicia. Espero. Para min foi un orgullo poder coñecer e entrevistar a Adolfo Pérez Esquivel. E non se me ocorre mellor forma para despedilo que invitalo a que veña pronto a Galicia adicándolle esta canción que a súa amiga Lorena Lores improvisou para nós durante a grabación de Facendo as Américas. Alecrim, alecrim dourado que naceu no monte sin ser semiado. Alecrim, alecrim dos mollos que pola túa culpa choran os meus ollos. Ai, amor, que enche lixo a ti, que a frol do toso chamase alecrín. Ai, amor, que enche deixo a ti, que a frol do toso chamabase así.